escritor de 48 años de edad, Daniel Bisogno, tomó la decisión de vivir su vida libremente. Por esta razón, dicen que desde hace algunos meses, él ya se deja ver muy feliz y contento en redes sociales al lado de su novio. El joven Jesús Castillo, de 25 años de edad, con quien al parecer ya lleva año y medio de relación. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Hace algunos días se dieron a conocer imágenes de esta pareja en una clínica de la Ciudad de México. Ahora, un amigo de la pareja afirma que hace tiempo Jesús estuvo muy delicado en un hospital. A través de una pequeña entrevista con la revista TV Notas, el amigo del conductor Daniel Bisogno platicó que este año 2021 fue muy complicado para el conductor, porque hasta lo querían correr de TV Azteca. Él confirmó que ahora en Ventaneando ya se mide más sobre sus comentarios. Él ya al parecer está advertido y por esta razón se controla. En el amor, sorpresivamente, Daniel Bisogno está mejor que nunca. Esta persona comentó que los amigos de Bisogno no pensaron que durara tanto con este jovencito de 25 años. Supuestamente en esta entrevista dijeron que ellos incluso se casaron en una ceremonia simbólica en Chiapas. Se mencionó también que ellos viven juntos desde hace 6 meses al sur de la Ciudad de México. Pero ahora, hablando del tema principal, se dice que desde agosto a este mes de diciembre del 2021, ellos han estado yendo a una clínica privada, pues Jesús estuvo muy delicado. Esta fuente comentó que en agosto pasado Jesús visitó el hospital porque estaba muy mal. La pareja pasaría momentos de incertidumbre porque los médicos le hacían muchos exámenes a Jesús, pero ninguno sabía qué era lo que tenía. Obviamente, en la mente de sus amigos pasó la posibilidad de que Jesús estuviera enfermo de una enfermedad terminal. Afortunadamente, él mejoró y fue dado de alta, aunque se dice que él todavía no la libra. En las fotos donde podemos ver a la supuesta pareja en una clínica, ambos se ven muy preocupados. Sobre esto, la fuente le mencionó a la revista TV Notas lo siguiente: tras ser dado de alta, han seguido yendo al hospital, pues Jesús no ha logrado estar al 100. Ellos han sido muy discretos con este tema, pero puedo decirte que están muy preocupados. Aún no saben qué tiene Jesús, pero sí se hizo la prueba de la enfermedad de transmisión VIH y esta salió negativa. Precisamente hace algunos días, Daniel Bisogno pidió ayuda en su cuenta de Twitter hacia el Seguro Social. Según este amigo, no fue tanto porque quisiera pedir ayuda, sino porque se sintió presionado, ya que la mamá de Jesús no sabe qué es lo que tiene su hijo. Supuestamente, Jesús llamó a Daniel para que este hablara con el Seguro Social y lo pudieran atender de una manera más rápida. Obviamente, por ser Daniel Bisogno, el Seguro Social le contestó rápidamente, lo que obviamente hizo que Daniel se ganara demasiados señalamientos. Los internautas lo tacharon de haberse aprovechado de su fama para poder sacar provecho. La relación entre el conocido Muñe y este chico Jesús se dio a conocer aparentemente desde el 2020. Ambos se llevan 23 años de diferencia. Sin embargo, en ningún momento Daniel Bisogno ha salido a negar esta relación. Por esta razón, muchísimos internautas aseguran que ahora sí Daniel Bisogno va en serio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.